nosotros. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada como pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Es Jesús. Ayer como un niño Dios se reveló, hoy Dios se hace un pan, pan de la vida, para que yo lo pueda recibir. Ven Jesús. Señor, el mismo modo que para la cena tomó el cáliz y dado gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esta sangre, tu preciosa sangre, sana, me protege, me libera de Dios. Mi vida, mi casa, mi salud, mi trabajo. Señor mío, hermanos, este es el misterio de la fe. Frustraciones,
Santa Jesús. Y Santa Familia. Pero vino. Pero ahora sé que estás sobre nosotros.